Acabamos de firmar un convenio interinstitucional, interagencial, que celebramos que sea así, sobre todo en los contextos en los cuales estamos transitando, que la búsqueda de recursos entre todas las instituciones hace muy bien a la población. El convenio se basa en la posibilidad de brindar dos talleres de peluquería y barbería eh, para el barrio Mi Bandera, sobre todo para la zona sur de la ciudad de Viedma, que va a estar destinado a la población a partir de los 16 años de edad. Además, eh, lo que también terminamos de, de acordar en, en este encuentro es la posibilidad de brindar otras capacitaciones anexas a estos talleres que, que son una excusa de formación, que van a tener eh, capacitaciones en seguridad e higiene, en consumos problemáticos y otras capacitaciones que estamos pensando para, para esta población que va a sumarse. Y una población que tiene demanda, además. Exactamente, sobre todo en Senaf hemos... Eh, lo que veníamos conversando en las redes institucionales es que eh, la población de 16 a 18 años de edad est estaba demandando este tipo de capacitación y sobre todo certificadas. Y nosotros desde el IAPL, obviamente la primera franja eh, etaria, por decirlo así, de los 18 a los 23 o 24 años, también va en búsqueda sobre todo de estas certificaciones que le pueden permitir tener una herramienta más de inclusión social, de desarrollo laboral eh, en sus domicilios, si es posible, o quizás en alguna barbería o en alguna peluquería. Bueno, nosotros muchas expectativas tenemos ya este, en funcionamiento, en marcha desde hace mucho tiempo en el municipio, eh, programas de capacitación a nivel municipal y esto es que también complementa esta tarea y además nos permite articular con otras instituciones y nos permite llegar este, a, por ahí a otras, a otras personas que están necesit necesitando capacitación o mejor este, calificación laboral. Eh, nos permite a su vez también este, poder tener mayor disponibilidad de, de recursos para llevar adelante este tipo de cosas en con un contexto bastante complejo donde este, se hace difícil eh, poder mantener la gratuidad de los de los talleres este, que estos mismos que estos talleres sigan teniendo siendo de buena calidad así que en este caso creo que esta articulación a la cual nosotros siempre estamos abiertos y nos permite a su vez utilizar nuestra red la red que tiene el municipio tanto de edificios municipales propios como de eh, juntas vecinales se genera un buen grupo de trabajo nosotros venimos encontrándonos en las redes barriales venimos teniendo trabajo desde hace mucho tiempo eh, alrededor de diferentes casos en conjunto y esto creo que también este, bueno no solo va a potenciar el taller sino que además va a potenciar esta posibilidad de trabajar este articuladamente